Hola otra vez, viajeros. Este segundo video es para darles mi top 5 de las razones por qué hacer un working holiday en Nueva Zelanda. La número 1 es uno de los pocos países que nos permiten tener una visa de trabajo tan fácil para un mexicano. Es un working holiday, es para venir a trabajar y viajar al mismo tiempo, es como un año sabático, si lo quieres llamar así, o una experiencia de vida. Entonces, es uno de los pocos países que permiten a un mexicano hacer un working holiday. Está Canadá y Australia, pero eso es otro tipo de trámite y no es tan fácil. La número 2. Es gratis y es muy sencillo aplicarla. Es solamente llenar el formulario, súper rápido, y mandar unos rayos X del pecho y tienes tu visa. El contra es, solo hay 200 lugares al año, entonces la convocatoria se abre alrededor de marzo cada año y solo pueden dar esos 200 lugares. La demanda es mucha y es de suerte, entonces ese es el único contra, pero es muy fácil y es gratis. 3. Es el tercer país más seguro del mundo para vivir. Entonces puedes andar por la calle con tu computadora, con tus teléfonos, con todo lo que quieras. Puedes prácticamente dejar la puerta abierta de tu casa y sentirte tranquilo. Existe la inseguridad, pero no es una preocupación tan grande como en México. 4. Te permite viajar y trabajar por un año. Entonces, si sientes que hacer un año sabático así te va a costar miles de pesos, puedes solamente ahorrar para tu vuelo y puedes ir pagando conforme vas viajando. Entonces, trabajas y vas pagando tus viajes, tal vez hasta puedes ahorrar. Es una excelente manera de viajar. 5. Experimentar estar en un país donde no sabes nada, donde eres nuevo, recién llegado, no conoces las calles, no conoces dónde puedes ir a sacar copias, no sabes absolutamente nada. Entonces, tener ese sentimiento de sorpresa cada vez que sales a la calle. Conocer otra cultura, conocer gente increíble, lugares increíbles, esa es la mejor razón para salir de donde estás. Ese es mi top 5 por las razones que yo decidí hacer un working holiday en Nueva Zelanda y espero convencerte que vengas a Nueva Zelanda. Comparte, manita arriba. Estos son videos muy rápidos para no aburrirte y que en pocos minutos sepas lo básico.